Hello, hello everybody. Good evening. Bueno, ¿Cómo estamos, chicos y chicas? todo bien, gracias a Dios. Hello, everybody. Hi, teacher. Hello. ¿Cómo estamos, Sita? No le escucho, Sita. No, me escucha. Teacher. No le escucho. I don't know what happened. Hola. Ay, sí, poquito. Hola, Ita. ¿Cómo le va, Ita? Asustada, le digo. ¿Por qué? Ay, sí, es cierto. Ya no me acordaba, Ita. Ay, Temblor, no. teacher. It was terrible, right? Sí, horrible. Fue fuerte. Sí, Y yo. usted lo sintió más fuerte allá porque está más cerca, ¿verdad? Fíjate que les estaba comentando que yo entré al cuarto, no sé qué es lo que va a ir a traer, ni me acuerdo, para decirte que ni lo hice y se me olvidó por la precisión de salir. Y bueno, yo oí que hacía el ruido así, como hay una lámina, la lámina de arriba del techo, entonces yo decía, quizás los niños están saltando, nada más que están moviendo mi inocencia. Y yo salgo y no, después de repente pienso lo que dice, y le digo, vámonos, por afuera. Sí, porque empezó a moverse así súper fuerte y se quedó un buen rato, ¿verdad? Horrible, yo me metí abajo de una mesa y en un súper. De verdad, y en el súper estaba. Sí, qué horrible. Ay, no, le. Sí, empiezan todos a llamar, cómo están los del grupo, de los teachers, los de la escuela. Y ya ve que, gracias a Dios, unidos, ¿verdad? Y preguntando cómo está cada uno de los teachers, porque sí, fue fuerte. Y mis hermanos, mi familia igual, ¿verdad? Me imagino que ustedes también la misma situación. Ay, no, qué terrible. Hello, Katherine. Bienvenidos, chicos. Sean todos ustedes a una nueva sesión más de inglés para el trabajo. Puro anuncio comercial. Vaya. Hello. Pues acá comentando la experience, right? La experiencia del temblor, ¿verdad? Que hubo esta tarde, chicos. A ver cómo la pasaron ustedes. Yo venía manejando y venía cabal en bajadita. Y todos veníamos viendo el carro. De verdad. Horrible. Ay, no me imagino. Qué barbaridad. Sí. Terrible, Catherine. ¿Qué más, Pero ahora mis niño? teléfonos avisan cuando va a temblar porque a mí me cayó mensaje antes, antes que temblara. A mí me cayó, pero yo lo vine a ver hasta que había pasado, Catherine. Ay, no, mire, que yo, la verdad, andaba entretenida. No sé qué es lo que iba a buscarle, cuánto ahí está. Me fui por el cuarto y yo bien distraída, pensando que quizás los niños estaban fregando y estaban en la hamaca, ¿verdad? Y estaban así saltando, decía yo. Pero no, de repente, a moverse con todo. Pero sí fue largo también, hasta mareado se sentía un feo. Pero ni modo, hay que tener paciencia, dice el Señor también, y hay que rogarle a Dios, ¿verdad? Que nos proteja de todo, ¿verdad? Acuérdense que esas cosas pasan y son necesarias también para que la tierra libere energía, ¿verdad? Solo nos queda encomendando a las manos de Dios, ¿verdad? Que es lo único que nos puede proteger, niñas. Ah, vale, correcto. Niños, así es. Ok, guys, y los demás chicos, cuéntenme, hábleme. It's time to start the class. It's 5 minutes past eight. Hoy han venido bien tímidos, no quieren hablar. I don't know why, asustaditos quizás están. Yes, teacher.
Sí, Pablito. Sí, fue bastante Sí. fuerte. We are afraid, right? About that. Yo voy a dejar la puerta abierta ahora para salir si no se vaya. No, primero Dios que ya no va a pensar. Primeramente Dios que no hay no, niños, ni quiera mi Dios. Bueno, niños, el día de ayer estuvimos hablando. Sí, el día de ayer estuvimos hablando acerca de qué. Ajá, acerca de be going to, right? And we were talking about future plans also, right? Going to. Exactly. Recordemos la estructura del going to. ¿Cómo es la estructura del going to, guys? Subject plus to be plus going to plus verb plus complement. Exacto. Así es, perfecto. Vaya, y tenemos la negative y la interrogative form. And examples of that, guys? For example, she is not going to watch TV. Okay, she's not going to watch TV. Okay, perfect. And interrogative form? Is she going to watch TV? Is she going to watch TV? Okay, perfect. Good. Bueno, esa estrellita creo que la simulamos súper bien. Me alegro, ¿verdad? De que pues lo entendimos completamente y estamos súper nice. Ahora bien, el día de ahora, ¿se acuerdan que la vez pasada estuvimos hablando un poco acerca de las amenities y los hoteles? ¿Qué eran las amenities? A ver, ¿qué se recuerda? Do you remember that? Así lo tocamos en brief, ¿verdad? ¿Qué son amenities? Ictalina, usted cuando viaja a Ictalina y se hospeda en el hotel, ¿qué son los servicios que le ofrecen? What are the services that they offer you? Do you like double room? Ajá, sí. Service cafeteria. Ajá, cafeteria service or coffee services, right? Gym. The gym, muy bien, what else? ¿Qué más? Breakfast, que es el desayuno. The breakfast, cabal, sí es cierto. Ok, perfecto. Entonces son esas algunas de las amenities. Quiere decir que son los servicios o los plus que te ofrecen, ¿verdad? O los artículos que te ofrece el hotel al momento de hospedarte, ¿ok? Entonces, este día, chicos, vamos a hablar acerca, específicamente acerca de los hoteles en amenities, ¿ok? Hotels and amenities. Ok, I'm going to share the screen, guys, and we are going to start with the class. By the way, voy a pasar la lista primero. No, ahorita, pero también es que se me olvide. Okay, today is Tuesday 18, right? So let's start with the list. Amanda de la Paz Araujo Torres. Ana Raquel Campos Ayala. Brandon Alexis Velázquez Ayala. Present, teacher. Thank you. Cecilia Eunice Funes Gómez. Daniel Ernesto Ábrego Brizuela. Erika Lisette Ayala Ramos. Present, teacher. Ok, Erika. Vamos a ver. Ernesto Salvador Mejía Mundo. Ernest, no. Fanny Melanie Ordóñez. Present, teacher. Ok, thank you, Melanie. Fátima Azalia Martínez Demi. No yet, ok. Francisco Antonio Coreas Jiménez. Francisco Ernesto González Boquín. Present, teacher. Thank you, Ernest. Ictalina Castro. I'm here, teacher. Ok, thank you, Ictalina. Jonathan Eliel Córdoba Lazo. No. José Edwin Escobar Posada. Present, teacher. Thank you, Edwin. Karen Arely Torres García. Present, teacher. Thank you, Karen. Luis Eduardo Reyes. Nancy Carolina Saldaña Membreño. Pablo Adalberto Juárez.
¿Fue Nancy o fue? Los dos, teacher. Los dos al mismo tiempo, ¿verdad? Ok, Nancy. Ok, Nancy, que escuché dos al mismo tiempo. Ok, Pablito, ¿verdad? Ahora vamos con Nelson Arnoldo Arrevillaga Quintanilla. Present, teacher. Thank you, Nelson. Vamos con René Francisco Mendoza Cárcamo. Rigoberta de Jesús Sánchez Torres. Present. Thank you. Sarita Elizabeth Hueso. Tania Lisbeth Osorio Enríquez. Present, teacher. Thank you, Tania. Teresa de Jesús Ramos Santos. Y tenemos Catherine Giselle Vázquez Zelaya. Present, teacher. Ok, thank you. Vamos a ver quiénes están mandando mensajito ahorita. Wow. No, esto es en el otro grupo. Vaya, vamos a ver. Vamos a abrir el WhatsApp o cualquier cosa. Y vamos a ver lo de las chicas que están faltando. Vaya, ¿alguien sabe si? Vamos a ver si. Si René está conectado. ¿Quién más está conectado? ¿Alguien que no haya mencionado y acaba de entrar? Ah, Rachel acaba de entrar. Ok, Rachel. Good evening, teacher. Good evening, Rachel. ¿Cómo estamos, Rachel? ¿Amanda ya se conectó? ¿No? ¿Daniel ya se conectó? ¿Ider? No, teacher. ¿Ernesto Salvador Mejía Mundo? ¿No? ¿Francisco Antonio Coreas Jiménez? ¿Jonathan Eliel Córdoba Lazo? ¿Luis Eduardo Reyes? René Francisco Mendoza y Sarita Elizabeth Hueso tampoco se ha conectado, ni tampoco Teresa Jesús Ramos Santos. Esperemos que se puedan conectar y podamos pasar la lista a la segunda vez. Ok, vaya. Hoy sí, vamos a compartir. Vamos a compartir lo que es la presentación. Solo déjenme abrir acá el OneNote y ya les muestro. Ahorita. Bueno, miren, acá tenemos lo que es la fecha, ¿verdad? That is Tuesday, July Tuesday, 18, 2023. And our topic for today is, right? Hotels and amenities. So we are going to specify what are the amenities. Remember, the amenities is related with the things that they are going to give you as a plus in a hotel when you are going to make a reservation or you are going to stay at a hotel. So, vocabulary, toiletries and personal items, okay? This is the vocabulary words. And we have this picture that describes what you are going to have in a hotel when you are going to get it, right? We have hotel amenities, meet and exceed hotel guest expectation. What are the expectations that you as a guest have in a hotel? ¿Cuáles son las expectativas, verdad, que usted tiene al momento de irse a hospedar a un hotel? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué es lo que usted espera encontrar? ¿Qué dijo teacher? Perdón, que no escuché bien. ¿Qué espera encontrar en un hotel cuando usted va a hospedarse en el mismo? ¿Cuáles son las expectativas de usted? Good service, good food. Good services, good food. Ajá. What else? Clean rooms. Clean rooms, muy bien. ¿Qué cool. más? Cool, right? ¿Qué más? Service room. ¿Cómo? Service room. Television, muy bien, televisions. Ajá, what else? ¿Qué más, chicos? Pero solo unos poquitos me están hablando. Vamos, vamos, chicos. Don't be afraid. Wi-Fi, internet. Ajá, Wi-Fi, internet connection, muy bien. What else? ¿Qué más? Aire acondicionado, acondition. Air conditioner, muy bien, Talina. What else? ¿Qué más? ¿Qué más?
Chicos, Edwin, Karen. Old restaurant. Ajá, restaurants. Single rooms. Ok, perfect. Ajá, ¿qué más? Good service. This good service. Ok, perfect. That's the most important. A good service that includes, in general, the things that you want to in a hotel, right? So in this case, we have these vocabulary words, okay? We have, what are hotels amenities? Hotels amenities are those additional items or services in a hotel room that can transform what a guest stay from a pleasant rest to an outstanding experience, right? Outstanding experience. Okay, and as example, we have, for example, we have soap, shampoo, conditioner, lotion, towels, bathrooms, provide, toothpaste, mouthwash, razor, shower caps, hair dryers, irons, ironings, boards, washers and dryers, Wi-Fi, parking, free breakfast, as Italina says before, right? Free breakfast, tea and coffee facilities, right? USB charging ports, relaxation devices, right? Smart TVs, as Pablito says also, right? Free library, mini bar, and facilities for hot drinks or maybe cold drinks, could be, right? And guest room air purifiers, right? Those are some amenities or plus that a hotel offer you at the moment that you are going to stay there, okay? So for a while, I would like to know if you have any doubts about the vocabulary words that I have read. ¿Tiene preguntas acerca del vocabulario que acabo de leer? ¿Puedo tomar una foto? Sí, tómele. Lo único que es, quizás la voy a poner, Elwin. Lo voy a dentro poner. Elwin. Lo va a poner en negrita para que se lo mire mejor. Ok. Vaya, permítame. Vaya, vamos a ver. Porque Edwin las toma bien bonitas las capturas. Edwin. ¿Cómo no? Ahí está. Hola. Edwin, take a picture. Take a picture. This is the official photo. Ay, no, Edwin, no, son bromas. Bromas, Edwin. Just kidding. And thank you for taking the photos, okay? For helping me. Es que él manda bien bonitas las capturas que le toma el teléfono de él, quizá. Sí, tiene buena resolución. Me avisa, Edwin, cuando quiera que lo suba. Pero no me pude conectar en se me desinstaló el WhatsApp automáticamente como era un Huawei. Tuvo problemas, está. Sí. Edwin, ¿lo subo o lo bajo? La va a tomar, Edwin. Ya no contestó, dice, no. Edwin. Hola, hola. ¿Cómo no? Estaba mandando una. Ahora ahí te ves más. Ya no te dejó Alon, dije. No. Ahorita, a ver si ya estuvo. Vaya, okay, perfecto. Vaya, ¿ahora tienen alguna duda en cuanto al vocabulario, niños? Yo hace mucho me falta de vocabulario. Sé mucho cómo decir. Teacher, una consulta. Ya pasó lista. Sí, Elier, ya pasé lista. Ya lo voy a poner su asistencia. Okay. Solo podemos Perfecto. Trabajar y luego yo le ubico la asistencia. Ok, no worries. Gracias. Ok, perfecto. Vale, ahora tienen alguna preguntita, chicos, con el vocabulary words that we are going to use now. Este bathroom es baño. Bathrooms. Yes, that
That are, that is a bata de baño, bathrobes. Batas teacher, suba la porfa. Teacher, what is ironing boards? Ironing boards son como planchadores. What else? Suba la. Favor. Ahí. Sí, sí, sí. Se te oye bien suavecito y calla. Es que no sé, dice, porque es que este teléfono no me conecta. Y me lo puedo mandar a otro. Instagram no me puedo mandar ese enlace, ¿verdad? No, y no, entonces. No se cambia. O al correo. No se cambien, no porque... No sé por qué está tan bajito el volumen de esto. No, pero ahorita se te escucha bien. Por ratos es que se escucha bien. Cuando te alejas mucho, quizás. Quizás. Pero, bueno, no se estén desconectando mucho porque si no les van a tomar el tiempo desde que usted se volvió a conectar. Y ese es el problema que tal vez que se ha dado en cuanto a la asistencia. Porque ahora estuve viendo unos mensajes en el chat, ¿verdad? De WhatsApp. Y creo que eso es lo que ha sucedido, ¿verdad? Porque... La mayoría ha estado presente, pero hemos tenido problemas de conexión. Y hemos estado entrando, saliendo, y creo que ese ha sido el problemita, ¿verdad? Les tengo de oyente, perdón. Ajá. ¿Y le toman la asistencia? ¿Cómo no? Pero como, lo que pasa es que a veces como nos salimos y después volvemos a entrar a la meeting, muchas veces por el internet falla, ¿verdad? Por las tormentas que hemos tenido, entonces... Creo que ese ha sido el problema. Acuérdense que les toman desde el momento que entra. Usted vuelve a entrar, es como que acaba de entrar a la reunión y le toman el tiempo ese, hasta que finaliza. Imagino que ese es el problema, ¿verdad? Suba la teacher, por favor. Hasta ahí es nomás. Ah, solo... Sí, hasta ahí es. Vaya, otra preguntita en cuanto al vocabulario, niños. Please talk to me. Which one? Which? ¿Cuál? Está abajo de e-learning. Abajo, está más abajo. ¿Ah? Allí. Arriba. ¿Dónde está Wi-Fi? Arriba de Wi-Fi. Ah, washer and dryers. Washer and dryers. Washer and dryers. Ajá, como la... Como las lavadoras y las secadoras. Ah, ay, sí, también eso busca uno en el hotel que haya secadora. Ajá, y... Estaba mala la secadora, me fue mal. De verdad. Sí. Ya ves, entonces tiene que, es un plus que deben de ofrecerle. También, ¿verdad? La plancha, a veces incluso hay planchas para el cabello, ¿verdad? En algunos hoteles. Sí. Depende, ¿verdad? Donde usted vaya. Igual las secadoras, ¿verdad? Las planchas para cabello y secadoras para el cabello. Shower caps son como los gorritos de baño, para que usted no se moje su cabello al momento de bañarse. Los gorritos. Ajá, esos son shower caps. Razor son las rasuradoras, ¿verdad? Para su aseo personal. Casi ya no lo ponen eso, ni el gorro tampoco, ya no lo ponen. Ajá, ese también tenemos, los bachelors son las batas, towels, toallas, loción, acondicionador, shampoo, right, and what? El wifi, parking, free breakfast, ¿verdad? El desayuno, como les decía, los puertos para conectar la USB, ¿verdad? Y todas esas cosas. Y relaxation devices, right? Esos son los... Relaxation devices son los dispositivos de relajación, ¿verdad? También tenemos los minibars, que era lo que les estaba comentando, también puede ser de bebidas frías o bebidas calientes, ¿verdad? Y el guest room air purifier, ¿verdad? Que son las cosas como aromatizantes. ¿Ok? So, let's start repeat it, okay? Repeat it for me, please. So. Shampoo.
Shampoo. Shampoo. Shampoo. Conditioner. 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 Lotion. 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 Towels. 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 Bathrobes. 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 Provide. 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 Tooth pasta. Toothpaste. O sea, al final suena la t, pero así como t. ¿Ok? Mouthwash. 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 ¿Qué es el mouthwash? Es el, ¿cómo se llama? El enjuague bucal. ¿Ok? Mouthwash es el enjuague bucal. Razors. 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 Razor. Shower caps. Shower caps. Shower caps. Shower caps. Okay, hair dryers. Hair dryers. Hair dryers. Hair dryers. Hair dryers. Irons. 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 Ironing board. Ironing board. Ironing board. Ironing board. Washers. Washers. Dryers. Dryers. Wi-Fi. 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 Parking. 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 Free breakfast. Free breakfast. Free breakfast. Tea and coffee facilities. Tea and coffee facilities. Okay. USB charging ports. USB charging ports. Okay. Production devices. Production devices. Smart TVs. Smart TV. Smart TV. Free library. Free library. Mini bar, mini bar, mini bar, and facilities for hot drinks. Okay, guest room air purifiers. Air purifiers. Okay, perfect. Vaya, hoy sí, chicos, hoy estamos listos. Miren. Acá podemos hacer, practicar con oraciones, ¿verdad? Antes de pasar a lo de la sopa de letras, ¿ok? Vamos, necesitamos hacer algunas oraciones utilizando el vocabulario que hemos visto ahorita. Un ejemplo de ello podría ser que... Ajá. Do you need soap? Ajá. Do you have soap? Do you need soap? Ajá. Soap. Okay, do you need soap? Is it a jabón? Yes or not, right? Towels. Okay. I would like to have, okay. Towel. I want a towel. I would like to get a towel. Okay, vaya, permítame. I want a towel. Towel, or some towels, algunas toallas, ¿verdad? Podemos decir. Solo lo puedo decir así también. Towels, ajá. Necesito algunas toallas, o quiero algunas toallas. Ok, acuérdense que podemos utilizar want, need, and would like. Ok, esas son las tres formas, ¿verdad? Para hacer peticiones, ¿verdad? Al momento de ir a hacer una reservación a un hotel, ¿verdad? O estar en un hotel. ¿Ok? Lo único que esas son un poquito más informales y el would like es más formal. ¿Ok? También podemos decir, al momento de la reservación, I would like, right? I would like Wi-Fi. Wi-Fi, ¿ok? Wi-Fi, muy bien. I would like Wi-Fi in my bedroom, right? In my bedroom, ¿ok? I would like Wi-Fi in my bedroom. ¿Qué otra oración podemos hacer?
como petición. I would like. I would like. I would like air conditioning service, right? O servicio de aire acondicionado puede ser también, ¿verdad? Vamos a adicionar service, right? Okay, ¿qué más? What else? I need shampoo. Ajá. I need shampoo. Okay, shampoo. Muy bien. What else? ¿Qué más, chicos? Ajá. I want a smart TV, dice Paulito. I need a coffee. I want a smart TVs. Okay, TVs. Okay. I need a coffee. Okay, dejámoslo así. I would like coffee, tea and coffee. Vamos a utilizar el vocabulario tea and coffee. Facilities, right? Facilities. Okay, me gustaría tea and coffee. Facilities. Muy bien, ¿qué más? I need two pastas. It's the same, Ikta, okay? It's like this, right? I would like tea and coffee facilities. Son como con lo que tú puedes hacer, ¿verdad? El coffee. Okay. Vaya. Rachel, ¿qué dijo Rachel? I need two pastas. I need two, right? Pass. Oh, toothpaste. Okay, need toothpaste. Okay, what else? ¿Qué más, chicos y chicas? I would like relaxation devices. Mm-hmm. I would like relaxation. Devices, okay, perfect. What else? ¿Qué más? Do you accept credit card? Ajá, do you? Vaya, esas son unas frases, ¿verdad? De las cuales usted puede utilizar también cuando va a reservar una habitación al hotel, ¿ok? Do you accept? Credit cards. Okay, do you accept credit card? Accept. I just present this, okay? Uh-huh. That's it? Do you want a free breakfast? Push. Se lo paso para. Do you want what? A free breakfast. A free breakfast? Yes. Okay. Do you want a free breakfast? Okay, muy bien, excelente. Y esas son algunas de las frases las cuales usted puede utilizar y preguntas o requests that you can use at the moment that you are going to make a reservation. Okay, but in this case, we have this practice, right? Pero antes de eso, me gustaría que veamos un video acerca de las amenities más costosas, ¿verdad? O más lujosas en los hoteles de hoy en día, ¿ok? Vaya, voy a mandar el link al WhatsApp group y lo vemos, ¿ok? Y después vamos a hacer una media discusión acerca de lo que hemos visto en el hotel, en el video del hotel. ¿Les parece? Yes, teacher. Vaya, vamos. Voy a mandarlo acá. Vaya, ahí está. Entremos, chicos. Ese temblor me dejó súper estresada. No sé, hasta la espalda me duele. De verdad. Get relaxation devices, right? Incienso, right? También puede ser un masaje, right? En spa. Puede ser eso, right? Para que sí. No, Ita puede tomar así. Le voy a mandar un mensaje mejor.
¿Para qué es lo que puedo tomar para el estrés? Porque lo estaba tomando también y me ha funcionado. Aparte de los tés de manzanilla, de frutos rojos, etc. A mí también me lo mandan. Sí, es que, sí, o sea, por no hacer anuncio comercial, pero sí he comprado las bebiles de Ultra 12 Plex, se llama, y sí me han, siento que me han caído muy bien. Ya quedó grabado. Ok, ahí están, niñas. Son cajitas, son como sobrecitos, ustedes se los ven. No son ni inyectados, si le tienen miedo a las agujas. Vaya, veamos el video y luego comentamos, ¿ok? Lo voy a ver yo también. Ya lo vi, teacher. Está de contra. Como que no me funciona. Okay, finish. Finish. Okay, perfect. Vamos a esperar a los demás. Un poquito más. Ajá. Mm-hmm.
Finish. Teacher, mira qué grandes estos mamones. Sí, son, pues, se miran buenos para hacerlos con limón, sal y salsa perry. Están bien dulces. Ay, no, botando los chiles. Ajá. Guys, are you there? Se durmieron. Are you sleepy? Guys, but okay, let's talk about what we were watching at the video, okay? What they are talking about. Uh-huh. ¿Qué son, de qué estaban hablando el video? La comida, habitación, servicio de habitación, más que todo. De varios hoteles, teacher, en diferentes como estados del y países y lo que ofrece cada hotel. Ajá. ¿Sí me entendí? Sobre las comodidades y beneficios. Ajá, los beneficios y los plus. Ajá, ¿qué más? What else? Como en México, París, en... Me llamó la atención un hotel que brinda como también para las mascotas. Ajá, vaya. Ellos estaban hablando, vaya, sí, ya vi que lo entendieron más o menos, ¿ok? Y eso es bueno porque eso es un avance, ¿ok? Acuérdense que el inglés es como británico y el británico es como más así, talk, right? Vaya, pero qué bueno que lo entendieron. El video estaba hablando acerca de chicos... the most luxury amenities in the hotels around the world, okay? Y entre ellas teníamos spiritual and pets amenities, okay? Son las los plus que te da el hotel, ¿verdad? Que son las cuestiones religiosas y también amenities no solo para el cliente, ¿verdad? O el guest, sino también para su mascota, okay? También la mascota tiene sus beneficios, ¿verdad? También hablaban de art conserje, ¿ok? Como el conserje de arte, ¿verdad? Tenían quizás alguna galería o algo así, ¿verdad? En el video. Y también teníamos el sleep conserje, ¿ok? El conserje de los productos para dormir. Donde le llevaban las almohadas ya limpias, ¿verdad? Los productos para que se pudiera ir a acostar. Maybe it could be a pijama or something like this, right? Also, we have Recording Studio, ¿ok? Tiene un estudio de grabación, ¿verdad? Ahí mismo en el hotel, donde usted puede trabajar, tal vez usted trabaja en esa área y necesita estar trabajando, estar pues grabando sus videos y sus cosas así. Entonces también ellos poseen un Recording Studio, ¿right? Ahí me gustaría irte. ¿Verdad? Ah, ya ves, que está interesante. So interesting, ¿right? También tenía el Soap Conserje, el conserje de cosas en cuanto a la piscina, ¿verdad? Y todo eso, son como los, como mayordomos, ¿verdad? Que usted tiene para que vaya, pues le vaya a llevar los productos, las cuestiones así que usted necesita en cada área, ¿verdad? También dice 24 hours mixology, ¿right? Eso es relacionado a la, a cuestiones de, qué sé yo, de velitas y todas esas cosas, le entendí, ¿verdad? Mixology, something like this, ¿verdad? Tal vez de ciencias, cuestiones así, o cosas relacionadas a esa área, ¿verdad? ¿Ok? Entonces son como que las más lujosas, ¿verdad? Lo mejor de lo mejor en los hoteles alrededor del mundo, ¿ok? Cosas que tal vez nosotros no tenemos aquí, ¿verdad? Ni, pero que algún día, someday, ¿verdad? Usted piense, piense positivo, ¿ok? Think positive. You are going to get there one day, ¿ok? One day. Bye. Ok, perfecto. ¿Les gustó el video? Estuvo interesante, ¿verdad? It was interesting? Yes, teacher. Ok, perfect. Vamos a ir entonces yes, a la práctica. Bye. Vamos a ver. Qué bueno que les gustó entonces. Me alegro mucho. Oh, no. Está buenísimo, la verdad. No ha venido, Daniel. No ha venido. Se asustó con él. Con el earthquake. El earthquake. Ok, vaya, miren. Es acá tenemos lo que es una imagen, chicos. Yo les voy a dar el control, ¿verdad? Para que usted pueda, ¿verdad? Dibujar una línea, ¿verdad? O buscar las palabras que ahí le piden, ¿ok? Vamos a ver. Eso, madre. Vamos.
Ok, acá tenemos las palabras que nosotros vamos a, perdón, que nosotros vamos a buscar, ¿verdad? En este caso, ay, no, sí, voy a tener que quitarlo, entonces. Permítanme. No me acuerdo. Lo voy a subir primero, porque si no, no me aparece. Me lo mancha. Vaya, mire, acá están las palabras que nosotros vamos a encontrar en esta pequeña sopa de letras. Tenemos air conditioner, bellhop, ok, bottle of water, breakfast, cable TV, coffee maker, concierge, right? Eso es lo que les decía, ¿verdad? Concierge es como la, el mayordomo o la persona que les lleva las cosas, ¿verdad? Dry cleaning, early check-in, and fitness center, right? Free coffee, air dryer, hair dryer, hot tub, agua caliente, right? Housekeeping, internet, kitchenette, microwave, parking, pool, refrigerator, restaurant, room service, shuttle service, spa, televisions, and toiletries view, right? Okay. The view es como la vista, ¿verdad? Las habitaciones que tienen una excelente vista o las mejores vistas también es un plus que usted puede disfrutar, ¿verdad? O pedir al momento de ingresar al hotel, ¿ok? Entonces, esas son las palabras que nosotros vamos a buscar acá. Yo les voy a dar el control y vamos a ir participando uno por uno, ¿ok? Porque este no es en línea. Es así nada más, ¿ok? Pero lo voy a hacer un poquito más pequeño porque si no, no lo vamos a ver. Completo. Vale, hoy sí, chicos, vamos a ver. Vamos a hacer una línea más pequeñita para que podamos dibujar. Vale, ahí está. ¿Quién me quiere ayudar? Who wants to help? Yo ya encontré una. Vale, ok, perfecto. View, muy bien. ¿Alguien más? Nelson, Arnoldo. High dryer. Pendiente, que probablemente vaya. Tiemble otra vez. De verdad. Está temblando, teacher. No. Está temblando. De verdad, ay, no. Sentate. Bueno, pues. Sentate y deja estar de. Calma. Está temblando otra vez. Sí, está temblando. Ay, ese Dios. Qué barbaridad. Solo medio sentí que se movió, pero no, aquí no se sintió mucho, solo medio se movió. Ni aquí no se sintió mucho. Ya pasó. Ya pasó. Ay, qué descaro. Son réplicas. Sí, pero ay, vale, que no voy a tener más noche. Peligros. Bueno, ajá. ¿Quién más? Ok. What is the plus? Ya está, me desconcentré. Ajá. ¿Cuál es esta? ¿Cómo dice ahí? No le entendation. Toiletries. No le entendation. ¿Cómo? Toiletries. Ah, toiletries. Ok. Toiletries, right? Por aquí está. Toiletries. Ok, perfect. Toiletries. Ok, perfecto. Hasta acá. O sea, la S sería. Tries, toilet, I guess. Yes, right, toilet, tries. Ok, vale, ¿quién más quiere participar? Ah, ahí ya. Mismo está parking, teacher. Ok, allá hallaron otro también. Arriba de View. Ajá, de View. Vaya, ok, do it, usted tiene el control, pueden hacerlo. Ok, muy bien, Brando, muy bien. Ajá, pool. Ajá, la piscina, muy bien, pool. ¿Qué más? What else? Son varias. Hair dryers. Hair dryers, ¿dónde está el hair dryers? En vertical, la primerita en la izquierda. Mm.
Ah, ok, ya, ya, I know that. Hair dryers, right, ok, perfecto, porque está bien recta la línea, pero ahí vamos. Hair dryers, muy bien. Ok, rest. What? ¿Dónde está? Rest, 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 rest. Ahí está también. Restaurant, ok, restaurant. What is that? Vaya, ok, Pablito, traza la línea. Yo la tracé, pero no se ve. Ajá. No se ve. Ah, ok. No, vaya. Mira, acá tenemos restaurant. Ok, restaurant. Restaurante, right. ¿Qué más? ¿Cuál otro? Busquemos spa. También faltan varios. Ya la puse, teacher. Ah, ok, perfecto. Spa. Ahí what está is... refrigerator también, teacher. Ah, ok. Refrigerator. Where is that? Ah, ok, perfecto. Ok, refrigerator. Muy bien, excelente. Acá, ¿verdad? Teacher. Ajá. Dos líneas arriba de eso. Está housekeeping, de derecha a izquierda. House, where is that? Ahí, en esa. Ah, ok. De derecha a izquierda. Housekeeping, ok, housekeeping, hasta aquí, ¿verdad? Housekeeping. Muy bien, algo pandita la línea, pero ahí está. Ajá, what else? ¿Qué más? Me arde la vista, niños. Teacher, ahí está parking. Where's that? Está a la par de... Ay, no. De restaurant. Sí. Ah, ok, ok, perfecto. Parking is this one, right? Teacher, room service también. ¿A dónde? Where's that? Room service. Voy a poner el primer punto. Ok, perfecto. Primera vez que escucho esa voz yo. ¿A dónde está? Aquí. Room service. ¿A dónde está? No lo miro. Ahí está. Ya la puse. Ok. Perfecto. Es this one. No me fijé. ¿Podría subrayarlo? Todo, please. Room service. Kitchen. Which one? Ahí está free coffee también. Pero ayúdeme porque yo no... No lo puedo... Ahí está ese, free coffee. Ok, free... Ah, coffee maker, sí. ¿Verdad? Coffee maker. Muy bien, excelente. Aquí está coffee maker. ¿Qué más? ¿What else? La tercera columna, teacher. Uh-huh. ¿Acá? Ajá, ahí está kitchen. Ah, kitchen. De la segunda, ajá. Ok, kitchen. Kitchenette, right? It's this one. Ok, perfecto. ¿What else? Allí en Coffee Maker está también, teacher, free coffee. ¿A dónde? Vertical. Ah, free. Ajá. Ok, free coffee sería para arriba, ¿verdad? Free coffee. Aquí. Ajá, ¿qué más? A la par está air conditioning. Ah, ok. A la par de abajo hacia arriba. Air conditioner. Conditioning. Air conditioner. Ajá, ¿qué otra? Help me, please. Que ya está chiquita. Ajá. La. Teacher. Uh-huh. La línea vertical número 2, de derecha a izquierda, arriba está microwave.
Microwave. Déjame ver. Arriba. Ah, cabeza. This one. Ajá. Microwave. Ok, perfecto. Ay, ¿cuál es la otra, chicos? Hay bastante, falta hop to. Falta, ¿qué más? Falta, no, falta internet, right? Falta shuttle service. Falta teacher. Television, right? Quiero ver si puedo señalar de ahí. Quiero ver. Aquí Bell está hot. Ahí está internet también, teacher. Está hot. Exactamente. Ahí está. Ah, ok. Internet, muy bien. Internet, Bellhop, por aquí lo vi, chicos. Ah, aquí está, miren. Bellhop. Bellhop es el botones, ok. Bellhop. ¿Qué más? Ahí está Hot Tub. Ahí por donde acaba de poner el Bellhop. Bellhop, ajá. Vamos a ver. Hot Tub. Tres líneas a la izquierda. Hay una H en cruzado, está. A la izquierda. Hot Tub, déjenme ver por aquí. Es que no me deja pintar, bicho. Ya no, Mike. Vaya, le voy a dar el control, permítame. Vamos a ver el Liel. Aquí está. Bien. Vaya, Liel, ¿ok? Ya tiene el control. Do it. Uy, permítame. Ay. Ajá, ya estuvo. Hop to, muy bien. Acá está. Es esta, ¿verdad? Hop sí. To. Ok, perfecto. La siguiente. ¿Cuál falta, teacher? Vaya, falta, quiero ver, early check-in, fitness centers, dry cleaning, ya lo llamamos. Cable TV, teacher, está vertical a la parte kitchen. ¿Es dry cleaning? No, cable TV. Ah, cable TV, vaya, aparte. A la parte kitchen. Kitchen. Para arriba. Ah, ok. No, muy bien. Cable TV, sí, tiene razón. Acá está. Sí. Cable TV, vaya, ajá. ¿Qué otra más? Falta bottle of water, also. Quiero ver, Early. Está. De aquí para abajo. Kitchen. Ajá, kitchen. Kitchenette, right? No, eso es kitchen. No, pero kitchenette ya la habíamos encontrado. Acá. La televisión también. Early kitchen. Ya la cerré. Ok, vamos early a ver. Chicken. Ahí. Teacher Water. Ajá, ¿dónde está? Está en medio. Television, ahí está tocando, para arriba, teacher, television. En medio. Water, de... water. Ahí está. Por ahí, ah. abajo, ahí, solo que está al revés. Ah, ok, empieza water. Water, water. Water. ¿Empieza de derecha? Ups, ¿qué le pasó a eso? No. Baja a la derecha. Espérame. Aquí, ¿verdad? Sí, pero más a la derecha, dice poder. Espérame, que poder. No sé por qué esta. No me lo quiere dar. Ok, vamos a ver. Acá está water. Pero es a la derecha. Para el otro lado. El primero tiene water, ajá. Ya me perdí. Sí, gusta. Vaya, te voy a dar el control. No. Nombrecito, please, Edwin, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a ver, Edwin, ¿dónde está? Acá estás. Ok, Edwin, go ahead. Todo suyo.
Ah, okay, water. Water, water, muy bien. Yo lo estaba haciendo para el otro lado. ¿Qué más quiere participar? ¿Cuáles faltan? Ahí está television, teacher. ¿A dónde? Televisions. Le voy a dar el control. Pronto. Vamos a acá, pronto. Vaya, pronto. Es todo suyo. Ah, ya, ya. Television. Ya estuvieron todas, teacher. ¿Ah? Ya estuvieron todas, ¿verdad? Estuvieron todas. Shuttle Service, ¿ya lo encontraron? Shuttle Service. También nos hace falta conserje, ¿ok? Conserje. No more. Ya no entiendo ni la tabla, tía. Ya no dice. Vamos a ver, déjenme ver, voy a quitar esto para que podamos mover aquí la pantalla, porque si no, no se puede mover. Estamos acá, ¿verdad? Shuttle Service, por acá tiene que estar. No me acuerdo nada de ese. Vamos a ver. Where is that? Shuttle. No, ya no lo encuentro. Pero sí falta Shuttle Service. Ok, so we're going to stop here. Si nada, no pasamos. Vaya, ok, ahora abramos el manual, chicos. Ya estírense un poco porque ahorita nos estamos bajando de la energía y no. Ok, vamos. Estírense un poco. I know that is tired being sitting down for a long time, right? So you have to get relaxed. So straighten your body, please. Estírense un poquito. Y después vamos a pasar al manual, ¿ok? Vamos cuello para un lado, para el otro, right? A modo que usted puede se relaje un poquito, ¿verdad? Y sienta un poco de mejoría en su cuerpo. ¿Ok? I know that it's stressful, right? Because it's del susto también, ¿verdad? Entonces, no, hay que relajar un ratito. Okay, do you feel better? Okay, vaya, vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a entrar al manual, chicos. Vamos a pasar al manual. Vamos. Y nos quedamos en la página. Ya les voy a decir. Vamos a cargar un ratito. Esto ya lo pasamos, vamos a ver dónde nos quedamos, chicos. En la página 42, creo que era. En la 42, ¿verdad? Sí, estamos muy avanzados, sí, es cierto. Ok, chicos, almost finished. ¿Cómo van con las tareas, niños? Eso ya lo pasamos. Eso también. Y eso fue lo último creo que vimos. La conversation.
Vale, esas fueron algunas preguntas. Esto sí lo hicimos, ¿verdad? Esas fueron algunas preguntas que hicimos. Y affirmative sentences en negative sentences. Vale, esa es la explicación del going to, de lo que vimos el día de ayer, ¿verdad? So, you already know that to make the negative form, you are going to add the word not, right? After the verb to be. And also, when you are going to make some questions using going to, you know that the subject changes the position with the auxiliary verb, in this case is verb to be, and then you are going to add the question mark at the end. Siempre lo vamos a recordar, okay? Always remember that. Now, what we are going to do, we are going to practice the going to, okay? It says, order the words to create a sentences and questions about the scheduled activities, okay? So, in first example, we have, when are you going to arrive to Dallas? And they are going to give you the words separate by plecas, right? So, number two, we have these vocabulary words and you're going to reorder that sentences, okay? So, I'm going to give you 10 minutes to do that and then you are going to show me or we are going to check it, okay? Go ahead. Vamos, chicos. Vamos a reordenar las oraciones con el vocabulario que nos están acá. Utilizando también, ¿verdad? El going to que ya se nos están dando. Go ahead. Vamos. Vamos a enviar las oraciones, ¿verdad? ¿Al WhatsApp o aquí nomás? Sí, lo podemos hacer aquí, lo pueden enviar a WhatsApp, pero acuérdense que siempre vamos a chequear. Les voy a preguntar tal vez una y se me responde. ¿Finish?
Let me know when you finish, guys, please. Finish. Guys. Yes, teacher. Okay, first, vaya. ¿Cómo queda la primera? Es, okay, is when are you going to come, where are you going to arrive to Dallas? Number two, ¿quién me dice la number two? Sería, you are going to make a reservation for the conference room. Ajá. You are going to make a reservation for the conference room, right? Okay, perfect. Number three. What is the number three? I'm going to request for wake up call at 5 a.m. Okay, I am going to wake up call. For 5 a.m. request. Okay, I am going to request. Okay, I am going to request for a wake up call to 5 p.m., right? I guess it's like this. Okay, let me check. Let me check. I am going to. Déjame ver. Request. Yes, I am going to request. Wake up call for 5 p.m. No, for a wake up call. Yes, a 5 p.m., ¿verdad? No lleva ninguna at, okay? So in this case, is I'm going to request for a wake up call. 5 p.m. Okay, 5 p.m. That's it. Muy bien. Next, number four. Mr. Turcios is going to check out tomorrow. Sí, así queda ahora. I'm going to wake up call request. I'm going to make. Let's get. Tiene que ser. Sí, it makes sense, right?
Okay, Mr. Turcio is going to check out tomorrow. Okay, perfect. Todavía estoy dudando de la anterior. Okay, number five, guys. Who says number five? Who tell us number five? On October 10th, he's going to the maintenance team a conference. Okay, maintenance team is going to attend to the conference on October 10, right? 10. Okay, el grupo de mantenimiento va a atender la conferencia en octubre 10. Okay, perfect, good. The last one, guys, the last one. Miss Diaz is going to need a new smoking room. Okay, Mrs. Diaz is going to need a non-smoking room. Okay, perfect, good, excellent, guys. Bye, ahora vamos con lo siguiente, dice, your turn. Think of two business events that you are going to attend, okay? So, assign dates for each, practice making a hotel reservations for those dates. So, what we are going to do, you are going to make a reservation for the 2 days, right? That you are going to have, that in this case is a business event, okay? Vamos a estipular la fecha por cada uno de ellos y también vamos a hacer las reservaciones. Pueden ayudarse del vocabulario o la conversación que tenemos acá arriba. Miren, que estuvimos viendo el día de ayer, ¿verdad? En donde ellos estaban haciendo una reservación en un hotel. Ahora bien, usted va a hacer dos reservaciones utilizando, ¿verdad?, el vocabulario que ya aprendió y poniendo una fecha en específico. Pero esto va a ser ya más a su manera, ¿ok? Vamos a hacerlo en parejas para poder trabajar más rápido, chicos, y así aprovechar el tiempo y poder avanzar un poquito más. Voy a hacer los breakout rooms ahorita y cualquier preguntita me la hacen saber, ¿ok? Para mientras voy a estar chequeando grupo tras grupo y ahí nos vemos, ¿ok? Vamos a ver, let's see. How many of you are there? No, vamos a ver. Vamos a hacer 8, porque algunos entran y algunos no. Entonces tengo que nivelar, ¿verdad? Cualquier cosa, si está solito, yo lo voy a cambiar, ¿ok? Vamos. ¿Cómo, chicos? Unámonos. Ok, ahorita. Ok, ya sale, la voy a cambiar hasta las 7, porque está solita. Eso, chicos, thank you so much.
Unámonos, chicos, unámonos con los demás, los vamos a dejar solitos. Teacher, ¿podría mandarme al salón 2? Que se me salió de la aplicación. Ahorita le estaba poniendo la asistencia. Hoy ya se la puse. Vamos a ver. Ok, Eliel. En sala 2 dice, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Ya está. Puede unirse.
Dígame, Eliel. Hola, teacher. Fíjese que estaba aquí con Katherine, pero no escucho la voz de ella. No sé si ahorita se desconectó para ver si era eso, pero no sé si habría algún problema, porque a usted sí la escucho, pero a ella no. Ah, tal vez tiene problemas de audio. ¿No está lloviendo por ahí, Katherine? Ahorita se desconectó, yo creo que ya se va a conectar. No, ya se conectó, no sé. Ahí está conectada, pero no se le escucha nada. ¿Verdad? Ajá. Nada, nada. Hablemos de lengua de señas. Ay, no, Katherine. Katherine, bro, I'll try it again, please. Trate de nuevo, please. Ya va a estar bien, no te preocupes. Ok, no worry. Katherine va a entrar de nuevo. Ella es bien aplicada. Ay, no. Para mientras piensen algunas sugerencias, algunas cosas que podrían formar parte de su conversación, ¿verdad? El hacer las dos reservaciones para un evento. Para un evento. Ok, perfecto. Lo voy a dar recto porque voy a ir a checar los otros grupos, ¿ok? Ok, teacher, no hay problema. Gracias. Okay, perfect. Thank you so much. Vamos. Hello, guys. ¿Cómo vamos? Hello, teacher. Hello, teacher. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Tienen preguntas, sugerencias, quejas? No, solo eran dos reservaciones, ¿verdad? Ocupando sí. Fechas. Exacto, sí. Y van a ocupar el vocabulario como hemos visto, por ejemplo, would like, I need to, I want to, ¿verdad? Y usted va a designar la fecha del evento y de qué se trata el evento. Tomando como ejemplo la conversación que tenemos aquí arriba, en la página anterior. Ok, no sé si tiene acceso a la, al mensaje. Ahí puse uno en el chat, no sé si está bueno. Ahorita, por último. ¿En el chat de la meeting o en el WhatsApp? No, ahorita ya aquí donde estamos. En la meeting. Ok, perfecto. Déjenme ver. No, no apareció nada. Mire. O quizás lo mandó a la general. No parece, mire. Lo voy a volver a mandar. Pero... Ah, no. Dice, oh, sí. I will attend a business meeting on October 13, 2030. Okay, hasta el 2030. Hipotético. I am going as a business executive. I am going to go as a business executive. Okay, recuerde que siempre va a haber un verbo infinitivo después del going. Ok, tiene que ir go de nuevo. Ok, I am going to go as a business executive. Ok, perfect. Sí, está bien, muy bien. Ahora usted va a preguntarle, es como que usted le esté hablando a alguien y a la recepcionista del hotel y usted le esté diciendo, mire que necesito una reservación para este día porque tenemos este evento a tales horas, en tal fecha y necesitamos servicio de ¿qué? De tea and coffee, ¿verdad? Ahí se puede introducir todo y todo. Servicio de café. O sea, que es prácticamente una conversación. Y té, ajá, es una conversación. Como la que hicimos anteriormente. ¿Se acuerda que estábamos repitiendo una conversación más allá arriba? Sí, sí. En la clase pasada. Ah, entonces, esa puede tomar como ejemplo. Puede escribir así incluso las frases, ¿verdad? Que a usted le pueden servir y solamente cambiar la información, ¿verdad? Del evento, la hora y qué es lo que usted necesita. Puede agregar los servicios o las amenities que usted necesita para ese día en el hotel. Okay, servicio sí. De restaurante, puede decir servicio de café y té, qué sé yo. Seguridad, security, service, right? O parqueo, ¿verdad? Free parking. Todas esas cosas las puedo utilizar. Okay, a modo de ser creativo. Okay? Okay. Thank you. You're welcome. Bye, ahorita voy a chequear los otros grupos y nos vemos dentro de un ratito.
Teacher, ese es el diálogo que hicimos, no sé si estaría bien. Sí, así los veo bien concentrados. This is a single room. Besides, I want to room service. Yes, yes. That it is, okay? You have to apply all the vocabulary words that we were studying before. And also you can take as an example the conversations that we have there, right, before this lesson. And also you are going to change just the date and the events that you are going to have in the hotel. But you can say what amenities or which amenities do you want, for example, coffee and tea service, right, or free parking, Wi-Fi connection or internet connection, right? Or you can say security service, right? Or maybe you can say servicio de transporte, ¿verdad? Shuttle service, right? Remember those vocabulary words that we were discussing before? Also, you can use it in this case. The points that you have to be creative with your conversation, okay? If you want, you can take notes about the phrases or the sentences that the last conversation have, and you can use it again, just to have to change the events and the hours or the dates that you are going to make the events. Okay? Hello, thank you for calling. Ajá, muy bien, así es, Plaza Hotel. This is Jane, how can I help you? Gerardo, hello, I would like to make a reservation. Sure, may I have your name, please? Of course, I'm Gerardo Gomez. Yeah, thank you. Mr. Gomez, where are you going to arrive? Okay. I'm going to arrive on Monday 17th, right? How long are you going to stay with us, Gomez, Mr. Gomez? Okay, I'm going to stay until Friday. Okay, are you going to make a reservation for a single or a double room? Vale, en este caso van a hacer una reservación para un evento. Por ejemplo, si usted dice, okay, I would like to make a reservation because we are going to have a meeting with coworkers from the company, ¿verdad? Entonces usted, and I would like to those or the following amenities, for example, the parking, the coffee and tea service, Wi-Fi connection, así, ¿verdad? Usted le va a hacer una reservación para ocupar el hotel para una conferencia o un evento que usted va a tener, ¿ok? En este caso, si no vamos a reservar el room, vamos a reservar el lugar para el evento que vamos a tener, ¿ok? Pero las primeras líneas están buenas. Solamente en vez de decir lo del cuarto, usted le va a decir que quiere el room conference, ¿ok? O conference room. En este caso, ¿verdad? El cuarto para conferencias, porque tenemos tal y tal evento, en la fecha tal, a tales horas, y me gustaría, I would like, tales, tales amenities o tales, tales servicios. Solamente me le van a cambiar la parte de aquí en medio. I would like to reserve the conference rooms, ¿ok? Me gustaría reservar el cuarto de conferencia o el lugar de un lugar para conferencia, ¿verdad? Entonces usted, y me gustaría, ¿verdad? Las siguientes amenities, los siguientes servicios, o next services, ¿right? Y usted le empieza a decir, ¿verdad? Por ejemplo, estas pueden ser algunos, wifi, parking, also breakfast, ¿ok? También, ¿verdad? Puede pedir el breakfast también. Para los empleados van a llegar, ¿verdad? Con usted a recibir la conference. O usted puede decir, because we have a workshop, tenemos una capacitación, necesitamos el cuarto de conferencias o la sala de conferencias, ¿verdad? Para tal, tal día y tal, tal fecha. ¿Verdad? Tenemos bastante vocabulario. That it is. Ok, perfect. Good. Vale, lo voy a dejar un ratito, voy a ir a chequear a los demás y luego regreso con ustedes, ¿ok? Ok. Okay, good. Okay.
Hello, ¿cómo estamos, chicos? How are you? ¿Cómo van? Do you have some questions or problems? Pues estamos haciendo una conversación de cómo hacer una reservación y qué servicios tendría que tenerla. Ajá. Ajá. Vaya, pero entonces lo están haciendo como reservar un cuarto o como el cuarto para conferencias. The conference room o la sala de conferencias. No. Acuérdense que van a tener una como una un evento, ¿verdad? No es para reservar el cuarto, es para reservar el lugar para el evento. En este caso puede ser the conference rooms, ¿verdad? El cuarto o la sala de conferencias. Usted solamente tiene que cambiar eso, ¿verdad? Y puede, por ejemplo, vaya, usted puede tomar en cuenta la conversación que tenemos anteriormente de cuando reservaban el hotel y pueden utilizar esas mismas oraciones. Lo único que en la parte donde reservan el cuarto, usted ya no va a decir el cuarto, sino que usted quiere the conference rooms. Because we are going to have a workshop, porque vamos a tener un taller con los compañeros de la compañía, ¿verdad? Y me gustaría tales y tales servicios. And I would like the following services or amenities, que es parking, ¿verdad? Wi-Fi connections or internet connection, security, right? Maybe breakfast, ¿verdad? El desayuno para los compañeros, ¿verdad? Que van a llegar porque va a tener un taller o una capacitación, ¿verdad? Entonces, así es. Eso es lo que puede cambiar a tales horas y de tal día, ¿verdad? Tenemos un workshop el día tal y tal y tal a tales horas, ¿ok? Y me gustaría los siguientes servicios. Y así sucesivamente. Y de ahí todo lo demás lo pueden ir poner igual, ¿verdad? Lo único que va a cambiar es esa parte. Ajá. It's an idea, right? Ajá, okay, perfecto. Vaya, lo voy a dejar trabajando, voy a revisar otro grupo y después regreso con usted. ¿Ok? Bueno. Okay. Perfecto. Good. Excelente. Vamos a ver. ¿Con quién va? Ahorita vamos con. ¿Dónde estás, Italina? No me ayuda a ver a Italina. Permítanme, chicos, que me han pasado. Hello, guys. Hello. Hello. Hola. ¿Cómo están? Do you have some questions? ¿O van super nice? Ahí puso en la compañera en WhatsApp que había tenido problemas. No ha contestado. Pero ya terminé luego. Ok, perfecto. Pero lo hizo Alexis de forma en que usted estaba haciendo reservación para un cuarto o para el lugar. Para un cuarto. Es para un lugar. Ah, ok, perfecto. Entonces sería the conference room, ¿verdad? Uh-huh. Okay, pero le puedo hacer para un lugar también. Yo cambio y le modifico algunas cosas. Sí, o sea, lo vamos a hacer para el lugar, ¿verdad? Porque tenemos un workshop, que sería como un evento, ¿verdad? O una capacitación, o un taller con sus compañeros de la empresa, tal y tal día, a tales horas, y me gustaría los siguientes servicios, y ahí usted puede anexar lo que usted quiere, ¿verdad? De parking, de security, de breakfast service, de Wi-Fi connection, also de tea and coffee. Usted puede anexar todo lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Okay. Ok, good, excellent. Trabaja usted entonces, Alexis, y luego vamos a chequear los trabajos así al azar, ¿ok? Porque ya casi va a ser tiempo de pasar la segunda lista. Oiga. Ok. Ok, perfect, good, excellent.
Are you tighter? Yes. Así lo veo, todo el corazón chinito. Ay, no, come on, guys. Yo se me tomé las cucharitas de helada, no se me cayeron mal. Bueno, ya he bajado la presión, Italina. No se le escucha casi nada, Ita, pero no se preocupe. Ok, guys, vaya, mire, vamos a tomar solamente dos ejemplos de dos conversaciones because of the time, ¿ok? Porque tenemos que pasar la lista. Voy a elegir al azar o voy a elegir voluntarios. ¿Quién me quiere leer su conversación o su reservation? Yo lo hice como que yo era la del hotel. Ah, oh, ok, perfecto. ¿Quiere leerla, Ita? Por ejemplo, dijo el muchacho que quería una reservación, entonces yo le dije, for what date, para qué fecha. Okay, entonces ya él me dijo la fecha, ¿verdad? Y me preguntó si podía pagar con tarjeta de crédito, entonces yo le dije, no acepto credit card. Ajá, qué estricto. Entonces yo le dije que como necesitaba la habitación. Would you like a shower and toilet and suite? Que si quería servicio, que si la necesitaba con servicio. Con plus, sí. Amenities, ajá. En el sí. Cuarto, lab, tus pass, wash, mouth wash, etcétera, ah, etcétera. Muy sí. Bien. Bueno, eso fue más lo que pude hacer. Okay, perfect. Thank you so much, Ita. Okay, another volunteer. Teacher, can you hear me? Yes, I can hear you. Go ahead. Él quiere leerlo. Okay, perfect. Go ahead. Eliel lo vas a leer tú. Eliel se Bye, lo voy a leer. Okay. Lo siento. Perfecto. No, 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 si usted. Sí, léelo tú, porque a mí se me perdió la imagen en el chat anterior. Ah, va, chivo. Bye. Hello, thank you for calling Real Intercontinental Hotel. This is Eliel. How can I help you? Hello, Eliel. I would like a reservation for a conference. Of course. We have 3 rooms for how many people would you like? Well, I would like for, ya me olvido cómo se dice, 50. 50. 15 people. And what do you offer for this conference room? Of course, let me tell you, water, coffee, and a little snack. Okay. Great. How much cost? 20. For person, you can pay when you arrive. Good, I arrive at 11 a.m. or 12 p.m. Great, my name is Catherine and the industry name, Jack E.N.S.A. Okay, perfect, good, excellent. Así es, right? Okay, vamos a ver. Me parece también, Pablito, estuvo haciendo una bien interesante. I need you to read your conversation, please. Huh? Pablito? No, no quiero. I don't want teacher. Okay. Dice, Jen, hello. Thank you for calling for Crow Plaza Hotel. This is Jen. How can I help you? Gerardo, hello. I would like to make a reservation. Jen, sure. May I have your name, please? Gerardo, of course. I am Gerardo Gomez. Jen, thank you, Mr. Gomez. When are you going to arrive? Gerardo, I am going to arrive on Monday, 7th. Jane, how long are you going to stay with just Mr. Gomez? Gerardo, I am going to stay until Friday. Jane, are you going to make the reservation for a single? A double or conference room? Gerardo, I need a conference room
design. I would like breakfast, Wi-Fi connection, air acondicionation, what is the teacher? Air conditioner, smart TV, tea and coffee facilities, parking, USB charging port, please. Mm-hmm. Okay, perfect. Good. That it is. Good. Congratulations for all of you guys. Bye. Okay, because of the time, we are going to stop here and we are going to pass the list and then we are going to finish with the class, okay? So we are going to continue tomorrow, okay? At the same time, the same hour, in the same channel, right? Okay, vaya. Déjenme un ratito, voy a abrir la lista. Vamos a pasar por segunda vez, chicos, y luego pues nos vamos, okay? Okay. Amanda de la Paz Araujo Torres. Ana Raquel Campos Ayala. Presente. Okay. Brandon Alexis Velázquez Ayala. Present. Thank you. Cecilia Unice Funes Gómez. Daniel Ernesto Abrego Brizuela. Erika Lizeth Ayala Ramos. Present, teacher. Okay. Ernesto Salvador Mejía Mundo. Ernesto Salvador Mejía Mundo, no. Fanny Melanie Ordóñez. Fátima Azalia Martínez Demi. No, ok. Francisco pendiente, Antonio. Pendiente, que probablemente tiende no, otra vez. Ay, no, Francisco Antonio Esperanza Jiménez. Francisco, no. Francisco Ernesto González Boquín. Ictalina Castro. Jonathan Eliel Córdoba Lazo. Presente, teacher. José Edwin Escobar Posada. I'm here, teacher. Karen Arely Torres García. Presente, teacher. Luis Eduardo Reyes. Present. Nancy Carolina Saldaña Membreño. Present, teacher. Ok. Nelson Arnoldo Revillaga Quintanilla. Present, teacher. Thank you. Pablo Adalberto Juárez. Present, teacher. Thank you. Vamos a ver qué más. René Francisco Mendoza Cárcamo. Ok, vamos a ver quién es el próximo. Rigoberto Jesús Sánchez Torres. Present. Thank you. Sarita Elizabeth Hueso. Present, teacher. Thank you. Tania Lisbeth Osorio Enríquez. Teacher, ¿qué? Mi niña contestó. Ok, quería sí. Contestarlo. Ya decía yo, muy bien, excelente, no se preocupe. Ok, Teresa de Jesús Ramos Santos. Present. Thank you. Catherine Giselle Vázquez Zelaya. Present. Ok, pero, miren, han faltado varios, 2, 4, 6, 7 han faltado. Me imagino que será por lo del temblor, ojalá primero de estos todos estén súper bien, ¿verdad? Que no les haya pasado nada. Pues que mañana pues estemos todos aquí presentes, ¿verdad? Bueno, les deseo una feliz noche, chicos. Que descansen súper rico y nos vemos el día de mañana a la misma hora, ¿ok? Bye bye and take care. Make the homework, please. Ta-ta. Good night, everybody. Mariano se conectó. Good night, teacher. Have a nice dream. No, no se conectó. Bueno, se conectó el tremendo. Algo lo asustó. Ay, no. No, es como la Sabrina, teacher. Ah, como le moví la nariz. Ah, no, chistando. Como la Sabrina, dice, y la Samantha. Y la Samantha. Así, ay, no. Mi bella genio, ¿qué? Mi bella genio también. No, la genio le hacía así, le hacía. Para meterse la botella. Para meterse la botella, ¿ves? Just to remember, right? Your childhood. Ya no dieron esta serie tan bonita que era. Solo en YouTube la vamos a encontrar. Maybe, right? God. Hay una página que se llama Serieland. Creo que ahí se encuentra. Creo que a veces cuesta que cargue. De verdad. Sí, ahí sí. Nos manda el nombre para ver. Queremos ahí hay ver. Un montón de series de hace un montón de tiempo. Ay, qué chido, sí. Igual que Los Años Maravillosos. También. Oh, Doogie Howser. De caricaturas también ahí están.
No, ¿cómo se llama, Pablito? La voy a buscar. Vaseline. Series LAN. Así se llama, Series LAN. Series LAN. Ahí van a encontrar incluso hasta Candy Candy, a Heidi. Ay, qué chido. Sí, como Series LAN. Ay, yo lo voy a anotar. Yo también. Ya lo voy a ir a buscar. Series LAN. LAN. Así se llama la página. Encontré. Está la familia Brown. Ah, ya lo busco, ya no pierdo tiempo, rapidito. Hoy se va a desvelar, Katherine. Sí, hay algunos que quizás los más viejitos no abren, pero las series que siempre están corriendo en televisión siempre abren. Ay, pero qué chivo. Sí, yo quiero ver, yo me acuerdo de Candy también, y de Heidi también. ¿Se acuerdan de Heidi? Ay, no. A veces Rama y Medio también, ¿ah? ¿No veían esa? Rama y Media, eso no me acuerdo. Rama y Media, no lo veían. Ay, ¿de qué se trata? Eso no me acuerdo. Ah, es que eso es como un chico que se cae a una como poza donde supuestamente se murió una chica pelirroja y al ponerle el agua se convierte en chica, la chica que se murió ahí. Y cuando le pone agua caliente se convierte otra vez en hombre. Bien rara, pero es chistosa. Interesante, ¿verdad? Sí, interesante, ¿verdad? Tal vez ahí puede estar, tal vez ahí puede estar. Vamos a ver. Vamos a buscar detenidamente. Búsquela, si nadie me pregunta. Ok, vamos a ver Fátima, Azalia, muy bien, ahorita le busco a Fátima. Fátima, Azalia. Se tiene todo mi maquillaje. Perfecto. Vaya, ¿quién más? Porque Azalia me dice que estaba como oyente, ok. Fátima, ya le puse. Mi maquillaje, mamá, por favor. Gracias, teacher. Sí, ahora tenía un poco de dificultad para estar participando, pero mañana voy a participar activamente. Ok, perfecto, Azalia, ya le puse su asistencia. No se preocupe. Thank you, teacher. You're welcome and feliz noche, chicos. Hoy sí, ya nos vemos. Okay, hoy sí. Bye, bye. Take care. Good night, everybody. Y thank you for the link, ok? Because we are going to see the series. Vamos a curiosear ahorita. Vamos a curiosear ahorita, a ver qué encontramos. Thank you so much. Good night, teacher. Good night, everybody.